Todas estas emisiones de Beckett México Encuentro 02 que en este 2020 estamos llevando desde distintos puntos de la Ciudad de México, un equipo de producción muy robusto y que nos permite estar en este enlace virtual con presentaciones que pueden llegar desde la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Buenos Aires, las ciudades no sé, Italia, estamos ahí con unas conexiones en Bolonia y en otras partes, también tenemos conexiones con Almería, en fin, estamos haciendo uso de esta situación de emergencia y utilizando las tecnologías para poder tener este encuentro Beckett México 02 con una especie de línea de participación entre México, Argentina y España. Bueno, el día de hoy estamos cerrando ya la última de nuestras conferencias especializadas, este espacio con el que estuvimos abriendo cada una de estas emisiones de Beckett México Encuentro 02 y donde tuvimos la oportunidad de escuchar a distintos especialistas en áreas muy diversas en torno a la obra de Beckett. Por un lado tuvimos a Yara Sonseca desde Múnich, quien nos habló de este proyecto tan especial, Beckett Films, para llevar justamente la obra de televisión y cine de Beckett al espacio expositivo. También tuvimos la oportunidad de hablar con Matías Battinston, con quien se habló y se exploró todo este procedimiento de llevar al Beckett francés y al Beckett inglés a nuestro castellano, nuestro español y las distintas como detalles que él tiene como en su metodología. Y hoy cerramos pues con un broche de oro, como diríamos en México. Tenemos a Martín Bauer, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros. Martín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, me toca, como corresponde, hacer los honores, hablar un poco de lo que nos va a decir, hacer un pequeño adelanto nada más, porque justamente para eso es que lo invitamos, para que él con detalle nos hable de sus proyectos recientes y de su aproximación a Beckett, que esa no, ese tiene un largo kilometraje. Pero la conferencia de Martín tiene que ver con Beckett, la tecnología, la música, el encierro y para aquellos que no tienen referencia quizás el calado de Martin Bauer, pues pueden ver la información relacionada con él, con su perfil en nuestra página web que es beckettmexico.org, beckett-cortomexico.org. Pero Martín es un músico, compositor y gestor cultural y él ha dirigido desde su creación el programa Colón Contemporáneo del Teatro Colón. También fue director general y artístico del Teatro Argentino de La Plata del 2015 al 2019. Fue el creador y director del ciclo de conciertos de música contemporánea del Teatro San Martín en sus primeras 20 temporadas. Y también dirigió el Centro de Experimentación del Teatro Colón y fundó y dirigió el Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata. Él ha trabajado en los tres teatros públicos más importantes de la Argentina. Y bueno, su actividad modificó y enriqueció el panorama de la música y la ópera contemporánea en su país, produciendo una cantidad importante de estrenos que significaron una enorme actualización y un importante estímulo para la formación de creadores, intérpretes y espectadores. Bueno, él ha sido responsable, Martin Bauer, de muchas de las producciones de música contemporánea más recordadas de la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, como por ejemplo algunas de las óperas, mi alemán no está lejos de ser perfecto, entonces voy a hablar de La Vendedora de Fósforos de Helmut Langemann en el Teatro Colón o Candide de Leonard Bernstein en el Teatro Coliseo en coproducción con el Teatro Argentino. Ambos fueron estrenos latinoamericanos. Y bueno, otros conciertos que han sido memorables fueron Music for 18 Musicians de Steve Reich, la conferencia sobre nada de Bob Wilson y la presentación del artista multimedia Ryoji Ikeda en la Sala San Martín, coronado del Teatro San Martín. Y en fin, bueno, él ha sido responsable de la visita a la Argentina de artistas como Mauricio Kagel, Heiner Goebbels, el Cuarteto Arditi, el Klangforum Wien, Pierre-Laurent Aimard, Helmut Langemann, Salvatore Chiarrino y Steve Reich, entre otros.
y como compositor y director presentó sus obras en diversas salas y festivales en Argentina y el mundo. Y bueno, en los últimos años también desarrolló dos obras junto a la escritora y periodista Beatriz Sarlo, la ópera V.O. sobre Victoria Ocampo y el espectáculo 100 años en homenaje al centenario de la Revolución Rusa. Dirigió el espectáculo ¿Quién hubiera pensado que la nieve cae? Esto en 2018, basado en obras de Morton Feldman y Samuel Beckett, junto a Alfredo Arias y Donatien Michel Dansac. Y en 2019 dirigió la ópera Un re in ascolto de Luciano Berio en la Usina del Arte. Él obtuvo la beca de AAD, otorgada por el gobierno de Alemania, y la distinción de Officier de l'Ordre des Arts et Lettres de Francia. Dicta clases y seminarios en Buenos Aires y el exterior, siendo invitado regular de la Universidad de las Artes de Berlín, y actualmente dirige la maestría en ópera contemporánea en la UNTREF. Bueno, él es Martín Bauer y nosotros estamos muy contentos de que esté con nosotros para cerrar esta serie de conferencias especializadas en el encuentro Beckett México 2 del 2020. Martín, pues ya una vez hechas las cuestiones de etiqueta necesarias, te cedo la palabra y bueno, pues estamos listos para escucharte. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Todo lo que escucharon recién de mi actividad, le voy a agregar algunas cuestiones más porque sí tienen que ver con esto que les voy a contar ahora. A mí siempre me interesó, desde hace mucho tiempo, pensar a Beckett, trabajar a Beckett y entender a Beckett desde el punto de vista, desde la perspectiva musical. No solo como pensando en un Beckett, bueno, por supuesto no solo pensando en Beckett como un melómano, tampoco en un Beckett como músico, que de hecho para mí lo era, sino sobre todo en Beckett como compositor. Y así fue que, digamos, me ocupé de poner alguna de sus obras, la que era posible hacerlo, dentro del marco de la música, que es en realidad el campo en el que yo trabajo. Cuando Luz les leyó un poco mi actividad, lo que tengo para decirles es que en esos contextos bien musicales y para un público que básicamente provenía de la música, aunque no solo de la música, yo estrené en Buenos Aires algunas de sus obras, como por ejemplo Quad, como por ejemplo Nahum Troime, como por ejemplo Impromptus Ohio, Words and Music, Not I, That Time, bueno, alguna que ahora por ahí quizás me olvide. Y todas esas obras, cuando yo digo un contexto musical, era que compartían programa con obras de música y todas ellas, por supuesto, funcionaban perfectamente bien. Entonces, bueno, es importante tratar de incorporar la idea de que Beckett es un compositor. Él, su estilo, su modo musical, enseguida aparece, si ustedes conocen o recuerdan su novela What, ahí es bastante evidente. Aparte, él lo decía con bastante claridad. También aparece, hay una relación muy profunda con la música en obras como la última cinta de Kraft, como Words and Music, y desde ya en su última producción, que es la producción, digamos, más cercana a la música en el sentido que es la más sintética, la más abstracta, y la que reduce los materiales a lo mínimo posible, lo cual de alguna manera también lo acerca a la música. Ustedes saben que Beckett se preocupaba muchísimo por la duración en sus obras, de las pausas, los silencios, los tenía no solo medidos, casi les diría que los tenía catalogados, y era muy riguroso con esto. Él le sugería al intérprete de Not I que pensara el guión, digamos, la obra como una partitura musical, y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que ya no tiene que ver con su carácter de compositor, sino más bien con su obsesión con el sonido, y él estaba haciendo una producción de Krapp, creo, pero no estoy seguro, que para la televisión, y hay un momento donde Krapp se desliza, supongo que para buscar los carretes, y arrastra las pantuflas. Entonces no había un sonido que a Beckett lo convenciera del todo. Probaron muchas alternativas, le lijaron la suela del zapato al actor
le pusieron lija y no había modo hasta que finalmente Beckett trajo desde su casa sus propias pantuflas y fue ese el sonido que finalmente lo satisfizo. Con eso lo que les quiero decir es que evidentemente la conexión de Samuel Beckett con la música, con el sonido y para mi forma de ver con la composición era muy profunda, era muy rigurosa y a la vez era muy, muy creativo. Entonces les propongo que bajo esta idea, que yo creo que abre muchos temas en paralelo, les propongo que veamos un fragmento de una obra que hicimos ahora hace unos pocos meses, no me acuerdo exactamente cuándo, pero probablemente en junio, julio, hicimos Rockabye, una pieza de Samuel Beckett, y la hicimos en cuarentena, filmada con un celular y respetando el estrictísimo protocolo sanitario que exigía el gobierno, pero no solo por una cuestión legal, sino porque el personaje, vamos a decirlo así, de la obra es Margarita Fernández, que tiene 94 años, que está dentro de lo que se llama el grupo de riesgo, con lo cual en este caso había que ser sobre todo y fundamentalmente muy, muy, muy cuidadosos. Bueno, y así fue que lo hicimos. Primero veamos el fragmento y después les cuento un poco cómo fue la producción y les cuento también, bueno, por qué elegimos o por qué elegí Rockabye. Si podemos ver ahora el fragmento de Rockabye. Dilindien. De In the end, close of a long day, when she said, time she spoke it. Time she stopped. Going to and fro. All eyes. All sides. High and low. For another. Another like herself. Another creature like herself. A little like. Going to and fro. All eyes. All sides. High and low. For another. Till in the end. Close of the long day. To herself. Time she stopped. Time she stopped. Going to peace. All eyes. All for another living soul, going to and fro, all eyes like herself, all sides, high and low.
for another another way of saying little night going to India blows over the moon. Bueno, está bien. Les quiero hacer un comentario. La intérprete se llama Margarita Fernández y tiene 94 años. Es una persona que trabajó conmigo muchísimo tiempo. En realidad, el primer impulso para decidir hacer la obra fue la existencia de la silla, de la mecedora, de la rocking chair en su casa. Esto es lo que ustedes vieron es un material todavía, un borrador, pero responde un poco a las características de la cuarentena. Nosotros, como les dije, tuvimos que respetar estrictamente el protocolo, entonces lo que hicimos fue hacerle llegar a Margarita un celular de la madre del director Alejo Movillánquito, fue como una especie de carrera de obstáculos, que era un celular que nos permitía filmar en relativa calidad, estamos siempre hablando de una filmación muy casera, a su vez, la directora de cámaras era la señora que trabaja con Margarita, que es la asistente de ella, la asistente doméstica, que, digamos, la cuida Margarita, y la filmación, Alejo llamaba por teléfono y daba las instrucciones para que hiciera las tomas Ana, se llamaba la asistente de Margarita. Es decir que un poco, no solo respetamos el protocolo sanitario, sino que aparte lo pusimos en escena. Era la única manera en que podíamos hacer la obra, y lo que yo pensé es que nos iba a resultar un material muy, muy especial. Ustedes, como vieron, no sé cuánto conocen la obra, es una obra muy perturbadora, es una obra a la vez muy profunda, es una obra que no trata de la muerte, pero sí trata de aceptar la muerte, es una obra cuyo texto describe lo que sucede. Cuando un texto describe lo que sucede y a la vez mantiene una riqueza poética enorme, bueno, por supuesto estamos hablando de la genialidad de Beckett, pero también estamos hablando de un hallazgo enorme. Es decir, el texto funciona casi como un espejo de la escena. Es una señora que escucha una voz en off, que le funciona como una canción de cuna, y que sabe que cuando termina de escuchar la canción de cuna, o bien se va a morir o bien va a estar muerta. Es una obra que habla de la inmovilidad y habla del encierro. Por eso nos parecía tan, tan pertinente producirla, montarla en la cuarentena. Era una obra que, en general, la obra de Beckett está, digamos, yo creo que la cuarentena resignificó en un sentido la obra de Beckett. Bueno, la obra de Beckett no necesita ser resignificada, pero bueno, la cuarentena le dio un marco posible y eso es lo que nosotros quisimos apoyar. La melodía no es la primera vez que Beckett usa la voz en off como material. Si ustedes probablemente recuerden, lo mismo ocurre en la cinta de Crap, ¿no? Y también en That Time. Pero la diferencia es que en esas dos obras la voz que se escucha es la voz del pasado de los protagonistas, mientras que en esta obra la voz no es una voz del pasado, sino que es una voz actual, o quizás para decirlo con más precisión, la voz de siempre, la voz que uno todo el tiempo tiene en su cabeza. La voz que funciona como una melodía, como una letanía, en lo que ustedes escucharon es un, digamos, un borrador, ¿no? Es algo que tenemos que seguir trabajando, pero la construcción que hace Beckett es muy, muy interesante. Yo les voy a leer ahora es un fragmento textual, digamos, lo tomé, es un ejemplo, podría haber otros, de Rockabye, que dice así, dice, till in the end the day came, in the end came, close to a long day, time she stopped, time she stopped. Ahora fíjense la manera en que Beckett trabaja con patterns tan concisos, que si yo los combinara, esto ya lo hago yo ahora, lo estoy improvisando mientras se los leo, de otra manera, igual funcionan. Funcionan desde ya en el sentido y funcionan, por supuesto, en el sonido. Por ejemplo, yo podría decir,
In the end came, till in the end, time she stopped, close to a long day, time she stopped, in the end came. O podría leerlo como un retrógrado, time she stopped, close to a long day, in the end came, the day came, till in the end. Con esto, un poco lo que quiero mostrarles es a qué me refiero cuando digo que Beckett opera como un compositor cuando escribe sus obras. Este ejemplo de los patterns es muy claro porque, digamos, este pequeño fragmento en algún sentido nos demuestra que la combinatoria es infinita y seguramente siempre muy efectiva. Pasa lo mismo en otras obras, pero bueno, acá hay una muestra muy importante. Ahora bien, hay algo que a mí me parece fundamental y que por lo que contó Luz, evidentemente tiene que ver con otras, con otros temas que tocaron en estas jornadas. Como ustedes se dieron cuenta, el texto está dicho en inglés. Y eso es toda una cuestión. Nosotros nos resultó muy difícil imaginarnos el texto en español. La traducción que existe de este texto en español no es buena. En este punto quiero hacer una referencia, porque recién Luz contó que estuvo dando una charla a Matías Batistón. La verdad que es una alegría enorme para mí, como lector, y sobre todo habiendo trabajado tanto los materiales de Beckett, que él haya traducido la trilogía, yo leí El Innombrable, y que sea tan buena la traducción, y ojalá que siga haciéndolo, porque eso es un límite. Al punto, como les decía, que nosotros tomamos la decisión de hacerlo en inglés, no teníamos tiempo para aventurar una versión en español. Bueno, habrá que ver si después lo subtitulamos, pero, y esto también tiene que ver con lo que les vengo diciendo respecto a la musicalidad de Beckett, en inglés funciona tal como él se lo imaginó. Para hacerlo en español hay que encontrar una versión que funcione igual. Bueno, no estaba a mano y no teníamos tiempo para hacerla. Pero les hago esta referencia, no me parece mal hacerla en inglés para nada, pero les hago esta referencia porque porque sé que ustedes trabajaron con Matías, aunque no estuve en la charla, el tema de la traducción, y porque es un tema crucial. Y en este sentido, hay algo que yo sí siempre me imaginé respecto a la traducción, que es un tema tan importante, que muchas veces era la música quien mejor podía traducir los materiales de Beckett. Durante muchos años, nosotros los lectores españoles tuvimos que, bueno, yo lo voy a decir así, quizás no es muy correcto que lo diga, que padecer algunas traducciones que eran un poco difíciles de sobrellevar. Bueno, en ese sentido yo pensaba que la música era quizás una excelente manera de traducir a Beckett. Considerando que siempre en una traducción hay un resto del material que es intraducible. Bueno, yo pienso, quizás es una manera un poco forzada, que la música permite inclusive decir algo de ese resto. Dentro de cómo la música puede traducir a Beckett, hay un compositor que para mí es el traductor por excelencia de Samuel Beckett, que es Morton Feldman, pero la situación, digamos, casi prodigiosa, les diría, en este caso, es que también Samuel Beckett puede considerarse un traductor de Morton Feldman, como si yo les dijese que se traducen mutuamente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, les voy a pedir que veamos, que pasemos un mínimo fragmento de dos obras que no tienen conexión entre sí, pero que un poco ilustran lo que yo les digo. Un pequeño fragmento de Final de partida, y un pequeño de Samuel Beckett, por supuesto, y un pequeño fragmento de For John Cage de Morton Feldman. Por favor. Está en YouTube, así que por ahí hay que elegir un poquito, acomodar un poquito los minutos y los segundos y eso. Always. What time is this? Same as usual. Have you looked? Yes. Well? Zero.
It'll need to rain. It won't rain. Apart from that, how do you feel? I don't complain. You feel normal? I tell you, I don't complain. I feel a little queer. Clove. Yes. Have you not had enough? Yes! Of what? Of this. This thing. I always had. Not you. Then there's no reason for it to change. It might end. All life long, the same questions, the same answers. Get me ready. Go and get the sheet. Clove. Yes? I'll give you nothing more to eat. Then we'll die. I'll give you just enough to keep you from dying. You'll be hungry all the time. Then we shan't die. I'll go and get the sheet. No! I'll give you one biscuit per day. One and a half. Why do you Está stay muy bien. With me? Oye, keep me. Podemos pasar al otro ejemplo. Bueno, gracias. Con esto, bueno, yo quería que escucharan esto, sobre todo y básicamente desde el punto de vista, bueno, estamos hablando de dos dúos, ¿no? El de Hammy Club y el de piano y violín. Estamos hablando de una manera de presentar los dúos, y estamos hablando de un ritmo y de un sonido. A mí me resulta muy interesante la correspondencia entre Final de Partida y este dúo Fortune Cage de Morton Feldman. Por supuesto, esto es independientemente de cuáles son los temas de conversación de los actores, ¿no? Porque como bien sabemos, en la música la conversación es de otro calibre. Entonces, este ejemplo me sirve para comentarles que Feldman y Beckett tuvieron dos colaboraciones. Una ópera que se llama Neither o Neither, y otra obra que se llama Words and Music o Palabras y Música. Entonces, quiero hacerles una síntesis para no quedarme sin tiempo para que ustedes también puedan hacer preguntas. Lo que les decía es que Beckett y Feldman tuvieron dos colaboraciones en las que prácticamente no trabajaron juntos. Se pusieron de acuerdo, en el caso de Neither, se pusieron de acuerdo de alguna manera en los materiales y decidieron que lo iban a hacer, después de conversar un poquito sobre las precauciones que ambos tenían respecto del uso de la voz en la ópera. Al punto que el material del el libreto, había una fecha de estreno para la ópera de Roma, y el material se demoraba, y Feldman no podía esperar para empezar a componer. Por esa razón es que la ópera, finalmente llegó el libreto, que es un poema que tiene, que tiene 16 versos y 87 palabras, y que dura, que es muy corto, ¿no? Entonces, como Beckett ya había empezado, como Feldman ya había empezado a componer, la ópera tiene 20 minutos de música hasta que aparece por primera vez la soprano. En el caso de Words and Music, la colaboración, directamente ni siquiera hablaron de la obra, porque en esa obra Beckett, que le da a la música una estatura de personaje, le pide instrucciones al compositor. Un poco como hacía Hamlet con los actores cuando quería poner al descubierto el crimen del padre, ¿no? Beckett es muy meticuloso con las instrucciones, que son muy restrictivas, y la verdad es que lo que generó es una pieza de enorme belleza, que espero que ustedes la conozcan, y si no, los invito a que la busquen, la versión de Morton Feldman, porque hubo una previa del primo un poco fallida, que es realmente bella. Entonces, un poco bajo esta idea de que la colaboración de ellos se dio casi en paralelo, no trabajaron juntos. No es que Beckett le decía, ¿qué te parece este? Y Feldman le decía, mira, yo creo que es así, etc. No, eso no existió.
Entonces, me dio pie para imaginarme que podía haber habido otras colaboraciones y para pensar que poniendo en escena obras que se pudieran relacionar tan profundamente como creo yo sucede con Final de Partida y For John Cage, podíamos o podía yo expandir la colaboración de Beckett. En ese sentido, montamos hace 2 años dos obras. Yo me voy a saltear, me parece, el ejemplo, Luz, salvo que vos me digas que lo pase, para darle tiempo a la gente que pueda preguntar, ¿no? Pero les comento entonces un poco de qué se trató y por qué yo las vinculé. Se trata de That Time y Three Voices. That Time es un personaje que escucha su propia voz que viene de tres parlantes diferentes que se ven en escena, depende de la apuesta que uno haga. Y Three Voices es una obra de Morton Feldman donde hay una cantante que canta con dos parlantes, o sea, canta consigo misma, es su propia voz que se escuchan en cada uno de los parlantes. Es decir, en That Time, el personaje escucha su voz que viene desde tres parlantes y en Three Voices, la cantante canta en sincronía con dos parlantes. Three Voices es como un Requiem profano, una obra que Feldman le dedicó a dos de sus amigos muertos, Franco Jara y Morton Feldman. Pero el punto importante de conexión, hay muchísimos. Ahí está la conexión del estilo, la conexión de la forma, la conexión de tratar los materiales, pero el punto de conexión y que me dio también pie para proponerlo para esta charla es el uso de la tecnología. Raramente se puntualiza a la tecnología, digamos, relacionada con el trabajo de Beckett o el trabajo de Feldman. Pero para mí es muy notable cómo la genialidad de ellos, cómo el golpe de genio y la intuición pueden servirse de algo que no era precario, pero si nosotros pensamos cómo funcionaba la tecnología hacia fines de la década del 70, cuando Beckett hizo That Time, o a principios de la década del 80, cuando Morton Feldman hizo Three Voices, es increíble lo que ellos se imaginaron. Entonces, es para mí muy interesante poder pensar también cómo Feldman y Beckett se sirvieron de la tecnología para darle un uso tan creativo y tan importante. En las dos obras, los parlantes tienen un protagonismo que nunca antes nadie se había imaginado. Y en el caso de Feldman, la sincronía que exige, la tecnología que exigía en esa época, en 1982, para poder hacer la obra a tres voces de una misma cantante con sigo mismo, hago algo, perdón, que ahora cualquier chico puede hacer con su celular, hace 35 o 40 años era absolutamente imposible. Por eso a mí me gustó la idea de juntar estas dos obras y por eso las presentamos conjuntamente, imaginándonos una expansión de la colaboración histórica. Me dicen que sí tengo un poquito más de tiempo, entre Beckett y Feldman. Entonces, si quieren, les parece, la voy a hacer, vamos a escuchar entonces, sí, si tenemos un poquito de tiempo, las dos voces, las dos obras, solo para que ustedes tengan una idea de qué obras son. Entonces, escuchemos primero un poquito de That Time y luego un poquito de Three Voices. Un poquito nomás. Little word, only every now and then to how you loved each other, just a murmur. One thing could ever bring tears till they dried up altogether. That thought, when it came up among the others, floated up that scene. Foley, was it? Foley's folly, bit of a tower still standing, all the rest rubble and nettles. Where did you sleep? No friend, all the home's gone. Was it that kip in the front where you... No, she was with you then. Still with you then. Just the one night in any case. Off the ferry one morning and back on her the next, to look. Was the ruin still there where none ever came? Where you hid as a child, slip off when no one was looking, and hide there all day long on a stone among the nettles with your picture book. Till you hoisted your head. And there before your eyes when they opened, a vast oil, black with age and dirt. Someone Podemos faint. ver el siguiente ejemplo.
Bueno, está muy bien. Con esto es suficiente para que conozcan las obras. En esta versión que yo tomé de YouTube no se ve, pero normalmente al lado de la cantante están los dos parlantes. Bueno, lo que yo quería presentarles esto para un poco reforzar, no solo dos cosas en realidad. Primero, la enorme apertura que tiene la obra de Beckett para pensarla de tantos lugares diferentes. A mí la música me resulta particularmente interesante. Obviamente yo soy músico, soy compositor, pero siempre pensé en Beckett desde ese lugar, cómo él trabaja los materiales. Hay una cosa que quizás explique un poco mejor lo que yo quería comentarles. En Three Voices son tres voces que son técnicamente son idénticas, pero no son las mismas. Es una cantante que a su vez grabó una pista y grabó otra. Hay una frase en Días Felices que a mí me gusta mucho, que representa y que podría explicar esta obra de Feldman mejor que quizás que cualquier musicólogo. Hay una parte donde Winnie comenta, ser tan diferente a la que fui y tan parecida a la que era. Yo creo que eso es la mejor definición, la estoy citando textualmente, quizás no es exactamente así, pero yo creo que eso es la mejor definición, por ejemplo, de esta obra de Feldman. Por eso digo que se traducen mutualmente. Y finalmente, me parece que la cuarentena, lo que nos permite Beckett, quizás también Feldman, es pensar la cuarentena desde una perspectiva estética. Y eso también es muy interesante. Yo creo que esta situación de encierro, seguramente, más de una persona, la que está familiarizada con estos materiales, sin ninguna duda, porque no sé cómo habrá sido en México, pero así fue en la Argentina, el encierro era impreciso. Empezó, seguía, en un momento parecía que no iba a terminar nunca, y ¿quién de nosotros no asoció esa situación a alguna obra de Beckett? Bueno, Días Felices para mí era un emblema, ¿no? Estábamos inmovilizados y cada vez más hundidos en algo que no sabíamos cuándo va a terminar y que de hecho en realidad no terminó. En tal caso, hay algo que sí Feldman y Beckett saben y transmitieron y que nosotros también por suerte sabemos, y es que el tiempo finalmente resuelve todas las complejidades. Eso es lo que nos da ánimo, lo que nos da entusiasmo, y ese carácter tan optimista de Beckett, que a veces no entiendo yo por qué a mucha gente le cuesta encontrarlo, bueno, a mí me ayudó a pasar esta cuarentena, por lo pronto, de una manera muy creativa. Así que, bueno, esto es lo que yo les quería decir, y espero que nos quede tiempo para alguna pregunta, porque estoy muy interesado en responderla. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Martín. Realmente, como lo imaginábamos, esta presentación pues es fundamental, yo creo, para empezar a abrir desde la transmedia a otras cosas que también tienen que ver con la producción de Beckett y que a veces, y esa es una de las funciones de esta plataforma Beckett México, es desencorsetar a ese Beckett que se considera que es clownesco, el Beckett de Godot, y entrar de lleno a este Beckett de 56 en adelante, en donde se mete con las tecnologías, la música contemporánea, el arte contemporáneo, que es maravilloso y que a veces no se conoce. Y esa es la función de este tipo de proyectos de divulgación de la obra de Beckett. Pues mira, yo tengo mis notas, tengo tres hojas de comentarios, ideas. Creo que una de las cosas que me pareció muy, muy interesante de todo, dentro de todo lo que manejaste, bueno, fue, por un lado, tener esta posibilidad de ver esta producción todavía en proceso, ¿no? Que de la de Rockabye con Margarita Fernández, que nos contaste un poco este proceso de producción, se me hizo muy, muy interesante. Cómo trabajaron con el protocolo sanitario allá en la Argentina para esta puesta en escena, cómo tuviste que tener como una especie de camarógrafo que recibía instrucciones a sí mismo, ¿no? Es como este ir dejando estos puntos intermedios para que también haya una especie de colaboración distinta a tener nada más a tu cámara ahí realizándola.
Por supuesto, la actuación de Margarita Fernández a su edad, en su condición, y la historia misma, como tú lo comentas, pues es impresionante esta especie de canción de cuna que termina justamente cuando la voz termina, ¿no? Con la muerte. Y eso, comentarte, quizás no estás enterado completamente, pero la pieza que escogimos de televisión para que los jóvenes estudiantes y profesionales mexicanos presentaran en el Jan Beckett es justamente Hey Joe, que tenemos también esta voz en off. Tenemos claro. A un Joe que está solo en su habitación y que, por los elementos del texto, claro que se puede diferir que termina la voz de la mujer con la muerte de Joe, y que hoy en la noche lo vamos a presentar, lo presento yo con mi dirección, que es mi primera dirección de una obra de televisión y de Beckett, con voz, yo soy voz, y nos basamos mucho en la producción del 89, y John Duncan en Italia, él es Joe. Entonces, bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Que comentabas de That Time, The Crap, esta voz que habla del pasado, Rockabye con esta voz de siempre, creo que son elementos que nos das al público para que nos acerquemos a estas obras con un oído como más atento. No sé, tú en ese sentido creo que eso quedó claro de tu charla, ¿no? De tu conferencia, esta musicalidad en Beckett. Esta parte de Beckett y Feldman también es muy interesante. Si tú tenemos que ver, a ver, Lucas Margarit justamente nos está haciendo una pregunta, y si quieren podemos estar los dos a cuadro para ya dejar a Martina que pueda contestar, pero Lucas pregunta con respecto a la obra de Feldman, Three Voices me hace acordar a los usos de la voz en Rockabye, y también podría pensarse con respecto a Crap Last Tape, que es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Y alguien más, creo que es el mismo Lucas el que dice, lo que tiene que ver con lo que Beckett decía en el Proust acerca de la mutabilidad de la identidad con respecto al pasado, ya no somos lo que fuimos, y es esa la relación que aparece en Feldman también. ¿Lo tienes tú también para leer ahí? Sí, sí. Bueno, lo que pregunta Lucas abre muchas complejidades. Respecto a ya no, voy, empiezo por ahí, ¿no? Respecto a ya no somos los que fuimos, en la obra de Feldman está muy expuesto porque, fíjense, él graba, hace una obra a tres voces, que si ustedes vieron la partitura son tres voces casi iguales, pero como dije, no son iguales. Y encima dos de esas obras evocan a dos amigos muertos, Franco Jara, el poeta, que todos conocen, y Philip Gaston. Sé que Feldman, no sé si amigo del almacenero o de quien le vendía o quien le arreglaba la ropa, sino que se hacía amigo de Franco Jara y Philip Gaston. Pero bueno, lo cierto es que las dos voces representan dos voces, bueno, no sé si del pasado, pero sí de personas muertas. Y esa posibilidad de saltar de la voz en vivo a la voz de los parlantes, yo creo que tiene que ver exactamente con esto que dice Lucas, ya no somos los que fuimos. También Proust en un momento habla del veneno ingenuo del tiempo. A mí me gusta mucho esa idea, porque el paso del tiempo, bueno, no, yo no creo que es un veneno, pero en tal caso sí funciona con cierta ingenuidad. Y desde ya que la manera en que Beckett trata en alguna de sus obras la voz, por supuesto la voz de Rockabye o la voz de, como decía Lucas también, de Crap, sí, por supuesto se acercan al trabajo que hace Morton Feldman, pero sobre todo se acercan, como les dije, por la manera en que Beckett las presenta, por la manera en que Beckett las construye. Hay una obra, Not I, bueno, ahora sí que queda muy poquito tiempo, hay una obra, Not I, que es como un fluir de la voz que seguramente ustedes conocen. Entonces les recomiendo, esto ya lo van a hacer cada uno el que tenga ganas, que escuchen Not I en alguna de las versiones que se encuentra en YouTube, y luego escuchen una obra de Feldman que justamente se llama For Samuel Beckett, que es exactamente lo mismo para orquesta, es exactamente lo mismo, es el mismo funcionamiento. Eso es un poco la relación que yo encuentro y que puedo proponer, ¿no? Y quiero decir una sola cosa, si me permitís, Luz, antes de terminar. Acá en Buenos Aires, cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el COVID y demás, todas las asociaciones eran o con Camus
o con William Dafoe respecto de La Peste, El Diario de la Peste, etc. Y a mí me llamó la atención que no se relacionaran más y, o mejor con Beckett respecto de la cuarentena, porque para mí Samuel Beckett es el escritor de la cuarentena, sin ninguna duda, ¿no? Y me parece que la cuarentena es más contundente como imagen y como idea de estos meses que pasamos que La Peste. Claro. Tengo una pregunta más que nos hace Ricardo García Arteaga, y con esto ya cerramos, sí, porque es una pregunta que quizás sea muy larga, pero no quiero dejar de mencionarla. La contestó. Dice, pregunta, ¿qué hace Feldman en Words and Music? ¿Cómo se convierte en personaje a diferencia de la composición del primo de Beckett? ¿No? Que fue una que Beckett descartó, terminó por descartar. Bueno, yo no escuché la del primo de Beckett, pero lo que hace Feldman es seguir estrictamente las instrucciones de Beckett y las imagina del modo en que uno las escucha. Cuando le propusieron a Beckett que fuera Feldman quien hiciera la pieza, él aceptó porque ya tenían el antecedente de Neider en conjunto. Lo que hace Feldman es sencillamente seguir las instrucciones, y las instrucciones de Beckett son música envolvente, love, música de amor, pero lo que es interesante es que la música adquiere entidad de personaje. Eso es una cosa de mucha potencialidad. Música de vejez. Bueno, ¿cómo es la música de vejez? Nadie sabe cómo es la música de vejez. Y en realidad nadie sabe cómo es la vejez, porque la vejez es muy diferente. Primero, no es que uno no sepa porque no llegó, sino porque la vejez es muy diferente para cada persona. Bueno, me dicen que tenemos que terminar. Podría seguir, por supuesto, pero bueno, no faltará oportunidad en el futuro. Bueno, yo comentarte quizás nada más que con Lucas justamente y con José Francisco Fernández estamos viendo la posibilidad de hacer un seminario permanente y donde tendremos necesariamente que abrir espacio a la música y a la tecnología y donde por supuesto que serás nuestro invitado. Pues bueno, muchísimas gracias, Martín. Yo te agradezco muchísimo tu participación. Todo lo que nos has dicho es fundamental para entender otra capa más de la obra de Samuel Beckett. Creo que es fundamental. Y te agradecemos mucho a nombre de todo el equipo, los codirectores de Beckett México. Y voy a entonces nada más a indicar que tenemos a continuación el diálogo Jan Beckett 3 con estos jóvenes productores y directores y actores que fueron seleccionados por convocatoria. Estará el colectivo En Blanco, estarán también algunos otros porque es el cierre justamente de todas las jornadas y modera nuestra codirectora Gunnari Prado Coronado. Muchísimas gracias, Martín, nuevamente, y estaremos en contacto contigo para abrir este seminario permanente que seguramente nos dará opciones para hablar con mucho más detalle de todas estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.